Tienen ustedes cara de muy inteligentes. Quieren realizar un relato de la heroica gesta que tuve el honor de dirigir. La historia que se olvida nunca ha existido. Y aquellas mujeres y aquellos hombres que lucharon para defender esta tierra merecen ser recordados eternamente. Sean estrictos en la narración y que los más jóvenes conozcan los hechos que acontecieron en aquellos 4 días de julio. Ánimo y fortuna. ¡Marchen! Hemos de recordar que hablamos de una época histórica en donde no existían los avances tecnológicos de los que disfrutamos hoy. La guerra a las conquistas se hacía muchas veces por pura intuición o a ojo de buen cubero. Las estrategias exigían información sobre el terreno de las que Nelson carecía, o peor, eran erróneas, ya que no habían espías o los que habían no eran fiables por su falta de profesionalidad. Las tropas de Santa Cruz estaban formadas por milicias, soldados canarios que en su mayoría derivaban del campo o de sus tareas profesionales, y que acudían solícitos al combate cuando eran requeridos de sus servicios en caso de alarma. Unos 400 militares y los marineros de la Mutín a los que los ingleses habían arrebatado su barco 2 meses antes. Con la toma de las Canarias, el Imperio Británico seguramente hubiera adelantado 100 años la caída del Imperio Español. Ahora parecía el mejor momento porque a la potencia de tiros de la Armada Británica se le unía la imposibilidad de recibir cualquier ayuda de la metrópoli. La Armada Española estaba bloqueada en la Bahía de Cádiz desde el 8 de julio tras la derrota en el Cabo de San Vicente. Nelson convence de su meditado plan a su superior, el almirante de la Royal Navy, John Jervis, que da el permiso el 14 de julio. Durante la madrugada del 22, en plena oscuridad, más de 20 barcazas con los 50 hombres cada uno intentan desembarcar por la desembocadura de Valle Seco. La mala fortuna hace que sean vistos desde el sendero por una campesina que da aviso a los centinelas de la fortaleza de Pozo Alto. Se afarrancho y se inicia una serie de potentes descargas de artillería que obligan a retirarse y regresar a su buque. Fracasan en su primer intento y por lo tanto pierden el efecto sorpresa que tanto deseaba el contraalmirante Nelson. Horas más tarde, entre las 9 y 10 de la mañana, Nelson ordena volver a intentarlo más al norte en la zona del Bufadero y fuera del alcance de los cañones. Ya en tierra, unos 1000 infantes inician un dificultoso ascenso a la montaña del Ramonal, con la intención de atacar un retaguardia del castillo de Paso Alto. Pero se encuentran con una seria resistencia de un batallón de milicias en el Risco de la Altura. Allí enfrente, en la mesa del Ramonal, se situaron las tropas inglesas quedando así separadas de los españoles por el barranco de Valle Seco. Por la noche, y aprovechando la creciente oscuridad, los ingleses bajan hacia la playa y vuelven a sus barcos. Por la cabeza de la Sinelso y en la nave capitana Teseo comienzan a aparecer los malos presagios. Por esto, dirigen los buques hacia el sur y replantean su estrategia. Con la idea de despistar, los ingleses comienzan a bombardear la fortaleza de Paso Alto. Pero Gutiérrez no cae en la trampa y concentró sus tropas en el frente marítimo de la población. El estado del mar impedía que los barcos ingleses se acercasen mucho a tierra, por lo que el castillo de San Cristóbal no estaba al alcance de su artillería. A unos 350 metros de la playa, fueron descubiertos en plena oscuridad. Comienzan los primeros cañonazos al azar sobre las siluetas del grupo de botes que se acercaban a la playa. La oscuridad era absoluta. La batalla se inició simultáneamente en 5 frentes. Las baterías españolas hicieron fuego desde Paso Alto hasta San Telmo, creando una gran cortina de fuego. En los primeros momentos, una de ellas alcanza el flúter fuerte. La embarcación se hunde rápidamente. En el muelle desembarca un bote con 40 marineros. Cuando las tropas inglesas inician el avance hacia la plaza, frente al castillo de San Cristóbal, un grupo de milicianos los neutraliza completamente, causando muchas bajas y haciendo prisioneros al resto. Otros 3 botes, con 120 soldados, llegaron a la playa de la Alameda, al lado del muelle. La resistencia causó muchos muertos y heridos, entre los últimos, el propio Gracioso. Este fue evacuado rápidamente hacia la nave capital y se dejó apuntado el brazo por encima del cuerpo. Con los botes dispersos por las playas, el comandante en jefe herido de gravedad y varios oficiales muertos y abandonados en las escaleras del muelle, las tropas en tierra corren el riesgo de quedarse sin mando y dirección. Posteriormente, avanzan y se dirigen a la plaza principal desde el sur bajo un intenso fuego, con la intención de tomar el castillo de San Cristóbal por la retaguardia. Unos 60 hombres salen por sorpresa y cargan heroicamente contra las fuerzas invasoras.
Los ingleses huyeron hacia el oeste, dispersándose desordenadamente por las callejuelas de Santa Cruz, dirigiéndose junto con otro grupo, hacia el convento de Santo Domingo. Aquí quedan completamente cercados. Pese a la situación de derrota de los ingleses, estos piden la rendición del general Gutiérrez, que lógicamente rechaza ya que las tropas de apoyo esperadas nunca pudieron llegar. Durante toda la noche, hasta la madrugada, se entabló una durísima batalla, calle por calle, en los oscuros y estrechos callejones del centro de Santa Cruz. Ante lo difícil de la situación, Nelson, en un último intento desesperado, envía 15 botes con unos 400 hombres hacia el muelle con objeto de reforzar a los efectivos que habían podido desembarcar. Los disparos de las baterías de costa hundieron 3 botes, por lo que los demás regresaron a sus buques de origen, desistiendo de ese último intento. Se rinden ya sin remedio y envían un oficial con bandera blanca a ofrecer capitulaciones ante el general Gutiérrez. El acuerdo fue firmado ante este por el capitán Hood, quien posteriormente se trasladó, acompañado por el capitán Carlos Adán, para informar a Nelson de la capitulación. Las condiciones fueron aceptadas por Nelson en todos sus términos, incluyendo el de entregar en Cádiz un informe del comandante general dirigido a la corte para informar de la victoria lograda. Pese a las críticas al general Gutiérrez por su benevolencia con las tropas derrotadas, que llegaron incluso a la corte en Cádiz, este defendió su decisión desde el honor y evitar al mismo tiempo un futuro ataque a esta plaza. Esta actitud fue muy agradecida por un sorprendido Nelson, al que el general Gutiérrez responde: muy señor mío, de mi mayor atención. Con mucho gusto he recibido la muy apreciable de vuestra señoría, efecto de su generosidad y buen modo de pensar, pues de mi parte considero que ningún lauro merece el hombre que solo cumple con lo que la humanidad le dicta, y a esto se reduce lo